hoy estamos en nuestro tercer día en Tokio y bueno, como es mi cumpleaños, nos hemos venido a comer a mi restaurante, bueno, a mi antiguo restaurante que está delante de la Torre de Tokio, y así pues ya aprovechamos y vemos la torre y los alrededores un poquito y grabamos un poco. Ahora lo que tenéis detrás es la tienda de One Piece con la Torre de Tokio, que está aquí debajo de la Torre de Tokio. O sea, digo One Piece con la torre porque muchas de las cosas que venden es en colaboración One Piece con Torre de Tokio. Pero vaya, aquí está la tienda y está el café. Pero ahora lo que vamos a hacer es salir fuera y grabar la torre, un templo que hay por aquí cerca y eso. Así que nos vemos. De Tokio es sin duda la Torre de Tokio, que se construyó en 1958 para dar soporte a las retransmisiones de la cadena pública de NHK, y como se puede apreciar o cualquiera puede ver, es una réplica o una copia de la famosa Torre Eiffel en París. Lo que pasa es que deciden hacerla ligeramente más alta y entonces tiene 333 metros de altura, o 333 con algo, y es unos 8 metros más alta que la Torre Eiffel. Y aparte de eso, bueno, es bastante característica también por su iluminación, que eso, después de estar un año trabajando enfrente de ella, te vas dando cuenta de que es una iluminación bastante cambiante, ¿no? Por ejemplo, en invierno tiene una iluminación mucho más naranja. Bueno, en invierno directamente le ponen iluminación navideña y parece un árbol de Navidad. Pero en otoño, invierno y un poco también de más primavera, tiene una iluminación más tonos naranjas. Luego en verano le ponen una iluminación un poco más blanquecina. Luego hay veces que tiene una iluminación completamente distinta, en tonos como más, les ponen unas bombillas que van del azul al rojo. Y luego también, algo que me enteré trabajando enfrente, es que los días de luna llena se apaga la torre para poder, digamos, disfrutar más o poder ver mejor la luna llena. Luego también hay otros días, normalmente solía ser los fines de semana, que se ilumina completamente en rojo. Pues lo bueno de estar trabajando delante de la torre es que he podido ir viendo las distintas iluminaciones, que cada una es bonita a su manera, digamos. Con la construcción del Skytree, la Torre de Tokio ya apenas se usa como torre de telecomunicaciones. Aún se usa para cadenas de radio y cosas así, pero el gran foco es el Skytree. Pero sigue siendo también un punto muy visitado, un punto muy turístico, porque tiene los dos observatorios, aunque actualmente cuando nosotros fuimos el observatorio más alto estaba en obra, si no se podía acceder, pero tienes el observatorio principal y el que cuesta unos 900 yenes subir, que es el que estáis viendo imágenes, y luego ya si queréis pagar, creo que era como 2000 yenes más o algo así, podéis subir arriba del todo y ver las vistas de arriba. Nosotros tanto no quisimos subir y ahí ya os digo que tampoco se podía, pero igualmente las vistas desde el principal me parecen muy bonitas. Sí. Cerquita de la Torre de Tokio tenemos el templo Zojoji, que es un templo que fue construido en 1393 y trasladado a su ubicación actual en 1598 por orden del shogun Ieyasu Tokugawa, porque seleccionó ese templo como el templo familiar.
Es uno de los motivos por los que podemos encontrar el mausoleo de la familia Tokugawa dentro del templo. El cuerpo de Ieyasu no está en este templo, está el de varias familias, pero no el suyo. Y nada, no es un templo especialmente bonito o que destaque en sí. Podéis ver templos mucho más bonitos en Kioto o en Tokio mismo. Pero es un templo que, desde la entrada ves la Torre de Tokio y hace un contraste muy bonito. Y que ya que estás ido a ver la Torre de Tokio, pues es muy recomendado de ir a ver, la verdad. O al menos para mí. No sé si me desplazaría solamente para ver el templo, pero si vas a ver la torre, vas a ver el templo. Una de las peculiaridades que tiene Sasoji es la gran cantidad de estatuas Jizo. Las estatuas Jizo son esas estatuas que habréis visto en muchos sitios con gorritos de lana rojo que se les pone para los bebés neonatos o los niños que han muerto en edades muy tempranas para que les ayuden a cruzar al otro lado, pero también algunos padres lo ponen para pedir salud y cierta protección a sus hijos todavía vivos y sanos, ¿no? Tiene esas dos versiones, uno para los que ya no están y otro para los que ya están, pero les quieren desear una vida fuerte y sana. Y tiene un paseíto muy bonito y es bastante característico y lo podéis ver también desde fuera. Y es una de las cosas que más llama la atención del templo.